primer lugar, muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Gabriel Mamani, presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa. En esta oportunidad hacemos la invitación a toda la población potosina al inicio de nuestras actividades programadas para la gestión 2024. Como primera actividad tenemos la Feria Estudiantil, que se va a realizar este día viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de febrero, a la iniciación de actividades escolares que vamos a tener dentro del territorio nacional. ¿Cuántos expositores van a estar? Hasta el momento ya están confirmados 80 participantes, pero esperemos que estos bloqueos no perjudiquen, y si se llega a concretar la lista que han mandado, vamos a hacer más de 100 expositores. ¿Qué productos se van a ofrecer a la población? Bueno, como la micro pequeña empresa aglutina 6 sectores, en esta oportunidad van a estar lo que es el sector de cuero, sector de textiles, y también vayan a estar lo que es el sector de alimentos, también hacer conocer a la población que esta vez van a llegar productores de las provincias trayendo lo que son los abarrotes y tal vez también algunas verduras. ¿Cuántas personas nosotros tenemos afiliadas dentro del departamento? Más de 6.000 personas. Decirle un número exacto sería tal vez cometer un error, pero nosotros como afiliados dentro del departamento contamos con más de 6.000 afiliados.